Al principio de todo, éramos así. Y después de mucho, muchísimo tiempo, nos veíamos más o menos de esta manera. Comenzamos a hacer cantidades enormes. Millones de seres poblando la Tierra. Los que fueron catalogados como varones se veían de esta forma. Y las que llamaron hembras se veían más o menos así. Como órgano reproductor, los machos fueron provistos de esto, y era algo a lo que le daban mucha importancia a través de su existencia. A las hembras le propiciaron esto otro, pero ellas, muy por el contrario de los machos, se interesaban más en los quehaceres hogareños y no le daban tanta importancia a esa parte del cuerpo. Como era de suponerse, la hembra y el macho habían sido creados el uno para el otro, por lo que no tardaron en unirse. A el macho le fascinaban los sonidos que ésta emitía al ser penetrada. Y después de este encuentro, dentro de la hembra, comenzó a gestarse el milagro, algo realmente increíble e igualmente doloroso para ella. Éramos muchos, muchísimos, pero teníamos que seguir procreándonos. En la Tierra, muchos adoraban esta imagen. Apareció un libro donde se decían cosas desconocidas, como amaos los unos a los otros, o quiere al prójimo como a ti mismo. De ese hombre milagroso del que tanto se hablaba, nada se sabía, pues nadie le había visto. Se decía que las hembras cargaban con un gran castigo por haberse comido un trozo de fruto. Por eso en la Tierra seguíamos siendo muchos, muchísimos. Y un buen día, inesperadamente, del cielo cayó alguien así. Y al verlo, los que no eran como él, se reunieron para hablar mal del que tenía ciertas diferencias. Comentaron que éste solo había llegado a la Tierra para fomentar el caos y la desobediencia. Sintieron pavor. Entonces, entre todos, decidieron darle un escarmiento con una buena tunda de golpes para enmendar las supuestas torceduras. Pero todo esfuerzo fue inútil. Con el transcurrir de los años, a este que era así, se le sumaron cientos que quisieron ser como él. Y los que no entendían nada de nada, llenos de rabia y rencor, continuaron hablando pestes de los que eran así. Hasta que un buen día, de manera fortuita, uno de los que no era así tuvo un acercamiento con uno de los incomprendidos. Entonces, se dio cuenta de que la cosa no era tan mala. Y todo comenzó a cambiar su poquito. Y mucho más cambió cuando los que no entendían trajeron al mundo hijos que desearon pasarse al lado de los incomprendidos, por lo que estos creyeron que se trataba de un castigo por hablar horrores de los que eran así. Y se hizo una cadena interminable que no parecía acabar nunca, porque eran muchos, muchísimos. Y los que eran así le agradecieron a Dios por ayudarlos a que comprendiesen la especial importancia que tiene el amarse los unos a los otros. El amarse los unos a los otros. El amarse los unos a los otros.